el IEPU realizó la primera reunión e instalación del Comité del Programa Nacional de Becas Promajoven, que agrupa diferentes dependencias gubernamentales de Oaxaca. Este miércoles fue el último día para pagar la tenencia en Oaxaca. La Secretaría de Finanzas otorgó beneficios como descuentos de hasta 50% a quienes realizaron esa transacción. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la construcción de un centro integral de rehabilitación terapéutica en Asunción Ochixtlán para reconstruir el tejido social. Debido a la orografía del estado, hay varios focos rojos por riesgo de derrumbes y deslaves en laderas y cerros, indicó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. La avenida Constituyentes, ubicada a un costado de la terminal de segunda clase en la central de Abastos, está en pésimas condiciones por las lluvias, denunciaron automovilistas y vecinos del lugar.